Ah, no. ¿Sí? Hey, Arturo, que soy yo. ¿Me trabas dormido, no? Hola, Alex. No. Estoy yendo hacia allí ya. Venga, va, Arturo, que es importante. Va. Sí, no, tranquila, que estaré ahí enseguida. Venga, va, no tardes. Aquí te espero. Adiós. No. Tranquila, que estaré ahí enseguida. Hasta luego. Hey, que no encontraba las gafas, perdón. Que sí, venga, vámonos. Corre. Oye, por cierto, ¿para qué vamos a la estación? Que en el mensaje no me lo decías. Bueno, es que no te lo quería decir antes porque igual te daba por te venir, pero vamos a buscar a Mónica. ¿Quién, Mónica Estrada? Sí, sí, ¿no? ¿Te acuerdas de ella, la que te gustaba? Sí, bueno, me gustaba de pequeño, no digas que... O sea, eso déjalo. Sí. Hey, Alex, que soy Mónica, que llegaré una media hora más tarde porque el autobús ha tenido una avería. Sí, tranquila, que te esperamos aquí, que estamos llegando también nosotros. Entramos, ¿quién es? Que sí, es que vengo con Arturo, ¿te acuerdas de él? No será Arturo Clemente, ¿no? ¿Quién tú es? No, es Arturo Rojas. Arturo Rojas, ah, sí, ya me acuerdo, era muy mono. Bueno, que te esperamos abajo, ¿eh? No tardes. Besos. Vale, besis, Cari. ¿Quién era? Pues era Mónica, que me ha dicho que va a llegar un poco tarde porque el autobús se ha retrasado. Pero vamos, que no creo que tarde mucho. Ah, más vale, porque estamos aquí al lado, no quiero esperar. Sí, sí. Venga. ¿Cuánto has cambiado, Arturo? Sí, tú también. Ah, bueno, Mónica, ¿qué tal el viaje? Pues un poco largo, pero la verdad es que al final he conocido a un chico y lo he pasado muy bien, ¿verdad? Ah, sí, qué bien. Sí, pero tengo unas ganas de vaciar ya el equipaje. Hombre, pues vámonos, amigas, allá. Yo, sí. No, yo no puedo, que me tengo que ir al gimnasio aquí al lado. Ah, vale, pues entonces ya nos veremos luego. Sí, sí, no puedo perder a mi horario. Que sí, bueno, ya nos llamarás y eso para quedar. Bueno, sí, además creo que uno de estos días, creo que mañana hay una fiesta. ¿Ah, ¡guau! ¿Sí? ¡Genial! ¿Hombre? Sí, hombre, no te conoce el que la monta, pero yo creo que te dejará ir. Sí, seguramente. Siempre. Yo me acoplo de todas formas. Me lo dirá, es un chaval con el que voy al gimnasio igual. Luego me lo dice y os lo confirmo. Vale, muy bien. Pues llámanos luego, si eso. Bueno, pues me voy. Hasta luego. Adiós. ¡Qué majo! Sí, bueno, vámonos. Venga. Bueno, ¿te gusta la habitación, Mónica? Sí, la verdad es que es muy grande para ser una habitación de invitados. Va, tranquila, no pasa nada. ¿Qué estás leyendo, por cierto? Ah, Cumples por las cosas. Guau, me encanta. Sí, me lo recomendó una amiga y está muy bien, la verdad. Sí. Ay, a ver si acabo ya. Sí, hombre, ya te queda poco. Hostia, mi móvil, pásamelo. ¿Sí? Ah, hola Arturo, ¿qué tal? Sí, bien, ya estamos aquí en casa. Que le he enseñado ya todo. Ah, vale, sí. Bien.
Pues vale, ya se lo digo. Mañana a las 10 entonces. Vale, pues hasta luego, hasta mañana. Adiós. ¿Quién era? Pues Arturo, que al final la fiesta sí que se hace. Ah, vale, qué bien. Sí, que hemos quedado mañana a las 10. Vale. Y eso, pues, de disfraces. Ah, bueno. A ver de qué me disfrazo, sí, pues. Sí, a ver. Ah, pues nada, que baja y como ya se había ido. Ah, pues, vale. Y el Real Madrid, por cierto. Oye, tío, para la tele. Un aficionado ha resultado herido. ¿Qué pasa? Que es que hace mucho que se ha ido. Lo voy a salir a llamar, sí, ¿vale? Dale un toque, es eso. Vale. Vamos, pero las cervezas tampoco se tardan. Oye, pero sal fuera, que estoy viendo esto. Bueno, vale. Ahora vengo, chicos.